Partido Comunista de Venezuela. Queremos empezar el día de hoy resaltando el reciente 69 aniversario de la victoria sobre el nazifascismo que se conmemoró a nivel internacional el pasado viernes 9 de mayo. 69 años desde aquel 9 de mayo de 1945, cuando las tropas soviéticas, el Ejército Rojo, terminó de tomar Berlín, de tomar el Reichstag, y marcando así el triunfo definitivo y, de alguna manera, también no solamente el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino también salvando al conjunto de la humanidad de ese terrible mal que se estaba expandiendo fundamentalmente en Europa, en África y en Asia. Y es de recordar, es de resaltar que el pueblo soviético, pueblo de la Unión Soviética, a un costo de más de 27 millones de vidas que cayeron de hombres y mujeres soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, encabezó esa derrota del nazifascismo. Y por eso es que a nivel internacional se conmemora de manera combativa, de manera política, de manera ideológica, y acá en Venezuela, en diferentes ciudades, se realizaron un conjunto importante de actividades y, digamos, la central se realizó acá en Caracas, el acto central nacional de conmemoración por los 69 años de la victoria sobre el nazifascismo, se realizó ese mismo viernes 9 de mayo en la Plaza Bolívar de acá de Caracas, convocado por el Partido Comunista de Venezuela, por el Comité de Solidaridad Internacional, el COSI, la Juventud Comunista de Venezuela, la Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadoras Cruz Villegas, y que movilizó una cantidad importante de hombres y mujeres de muy diversas puntos de vista, concepciones, pero que saben e identifican que el símbolo de ese triunfo hace 69 años sigue guiando a las y los combatientes del día de hoy, que seguimos combatiendo en contra del fascismo que se pretende imponer, en particular hoy en nuestro país, en Venezuela, con nuevos rostros, con nuevas imágenes, con nuevos discursos, con nuevas herramientas, pero entendemos que es el mismo contenido, la misma esencia de ese fascismo que asoló gran parte del mundo hace más de 69 años, hoy pretende imponerse de nuevo por distintos métodos en nuestro país. Y por ende, esa conmemoración que realizamos el viernes pasado, el viernes 9 de mayo, fue mucho más que un acto recordatorio de ese triunfo sobre el nazifascismo hace 69 años, fue también una ratificación, una reivindicación de nuestra disposición, nuestro compromiso de seguir combatiendo, de seguir luchando y de también lograr el triunfo, la victoria sobre el fascismo que se pretende imponer en nuestro país. En segundo